Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, all. Good. Ready for rock and roll. Bueno, vamos a esperar un par de minutos para que los demás compañeros se puedan unir. Ahora nos toca repaso. Vamos a hacer la parte del libro, así que lo preparan por ahí los que tengan impreso o lo tengan en la parte digital, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de finalizar esas partes. Vamos a repasar la unidad 2, que es el del presente simple. That's very important. No, yo ya comió. Good evening, class. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Buenas noches. Hello, good evening. Good evening. Welcome to the class. Estamos esperando solo unos minutos para arrancar. Hello. Hello, good evening, Rachel. Hello, teacher. Welcome to the class. Contentos porque ya es fin de semana. Yeah. Ya es viernesillo, si estamos exactamente a la mitad del curso. Ya bien avanzados, así de que. That is good. Después pero voy para allá, mamá. Perdón. Aprovecho, Janine. Okay, vamos entonces a ir iniciando. Ahora vamos a revisar la tarea que nos toca y también vamos a revisar el midterm test. Si se recuerdan, yo les decía de que hay que hacerlo, ¿verdad? Este día. Si ya lo hicieron, that's good.
Si no lo han hecho, hay que hacerlo hoy o se te van a tener que levantar temprano antes de las 8, porque a las 8 estaré enviando las notas. Y siempre nos preguntan ahí qué ha sucedido, si las notas y todo, ¿verdad? Es posible que incluso les llamen a ustedes. Entonces. Tarea pues, de las 5 preguntas. Serían de los 4. Serían de hecho dos, una tarea y la otra es el examen, permítanme. Ahorita estamos escribiendo la pregunta. Vamos a esperar solo un minutito más para ver si alguien más se mete a la clase. Yo a la tarea se la llené. Ah, very good, ¿la de ahora? Sí. O sea que pudimos haber hecho el examen antes también. Ahora sí, para cualquier cosa, ¿verdad? Porque como los viernes es repaso, entonces también el examen final lo pueden hacer, digamos, desde la noche del jueves hasta el día del viernes, para evitar problemas. Quizás el examen final es un poquito más complicado porque si a la medianoche no lo hacen, se cierra la plataforma y ya no tienen acceso a la plataforma. Entonces, ya no lo van a poder hacer. Se queda ahí esa nota perdida. Entonces, este es un buen ejercicio, es un buen ensayo para que ustedes vean cómo se debe hacer, ¿verdad? Entonces, igual, lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver primero la tarea y luego vamos a ver la parte del examen. Esta es la tarea de ahora. Es un repaso, ¿verdad? Vean ahí que dice, read and decide the proper way of a simple present form. Y ahí tenemos opciones, ¿verdad? I go to work, I goes to work, I am to work. Yo creo que es obvia cuál es la respuesta. Luego, pues, igual las otras son solamente de ir dándole clic a la opción. Entonces, eso sería, ¿verdad? Ahora, al terminar esta, la tarea 10, que es la que estamos viendo, ustedes simplemente le dan aquí next. Y, ¿verdad? Cuando tanto la plataforma como el internet se pongan de acuerdo, va a cargar el examen de medio término, que es este. Este es el midterm test. Entonces acá hay 4 partes, si se dan cuenta. Entonces lo delicado es no dejar una de las partes sin hacer. Entonces, nos venimos a la parte 1. Y en la parte 1 ustedes verán que igual, ¿verdad? Solo es de decidir qué es lo correcto. Esto, si se fijan, es el verbo to be. Entonces, es como un repaso del verbo to be, ¿verdad? Igual si se equivocan, si se le sale en rojito, usted la puede corregir y la puede volver a enviar. Le puede dar aquí en submit. Cuando terminen la primer parte, acá next o arriba también se puede, ya van a estar acá en la parte 2. Entonces, en la parte 2 dice, choose the best choices for the following questions. Si se dan cuenta, es muy parecido a las tareas, ¿verdad? ¿Qué letra viene antes de la Q? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? Esa es idéntica a una que estaba en la tarea. Entonces, solo es de venir a repasar, ¿verdad? ¿Cuáles son las vocales? Nuestro teacher es de Canadá. Ay, si quisiera, pero no. Their class is at night. Entonces, ahí ustedes tienen que ir a tomar la respuesta correcta. Otra vez le dan submit. A cada uno le tienen que ir dando submit. ¿Ok? Para que se vaya la respuesta. Igual si le sale en rojo, simplemente tienen que corregirlo. Luego tenemos la parte 3. Teacher, una pregunta. Dígame. Cada vez que yo seleccione una pregunta, le tengo que dar submit. No, o, en cada parte, después de llenar las 5 preguntas de cada parte. Le doy eso. Gracias. Okay, good. Luego dice, go over the sentences and check the right use of the verb be. Okay. Entonces, el verbo to be, ¿verdad? Tendrían que ver, por ejemplo, en la primera dice, my boss, es de singular. Are, pareciera que no es la correcta y tienen que venir a poner el que sí es correcto. ¿Verdad? Así es en todas. Son solo 5 preguntitas también en este. 3, ahora, aquí en esta, ¿se acuerdan que hicimos ya una de esas, ¿verdad? De ponerla en orden. Recuerden, muy importante, que si usted no pone el punto o no la pone en capital letter, la mayúscula donde corresponde, o si usted deja un espacio de más, entonces no le va a dejar. Son solo 2 preguntas así. Entonces, esas partes son muy importantes para que usted pueda
que se las agarre como buenas. Son las únicas que son así. ¿Okay? Entonces, esta es la tercera parte, donde están estas que hay que poner aquí en orden, solo de ponerle en orden. No le falta nada de ponerle en orden. Y cuando le damos submit a estas 5 preguntas, vamos a la última parte. La última parte es esta. Read the question, check the proper way to answer them. Entonces sería la respuesta. Do you like music? Yes. Y usted va a escoger I do o I does. Yo creería que ya sabemos cuál es la respuesta, pero igual ahora vamos a repasar, ¿verdad? Does Zara know English? Todo eso, ¿verdad? Entonces, son 5 preguntas también acá. Le damos submit y al darle submit a la última parte, que es la parte 4, como ustedes se dan cuenta acá arriba. Son 4 partes, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Ahí ya estamos en paz. Entonces hay que hacer la tarea 10 y hay que hacer el midterm test, que tiene 4 partes. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el examen. Este es el examen. Sí. Ah, ok. El de las 4 partes. Pues sí, el ya. Examen. Ya se los envié anoche. Ah, qué galán. Entonces, sí, este se puede hacer desde el jueves. Incluso pues, yo pensaría que las de toda la semana lo pueden hacer. Como el viernes siempre es repaso, entonces ya jueves ya podrían hacer la tarea del jueves y la del viernes, estas 2 semanas que faltan, para así ir adelantando. Y como todos los sábados se envían las notas, pues evitamos cualquier error, que si se nos cayó el internet, que si tenemos que levantarnos a trabajar temprano y que se vayan las notas incompletas. Esa es la parte importante. Ahora, ¿hay alguna pregunta o duda con la parte de la plataforma? No. Claro, como la horchata, ¿verdad? ¿Algo así? Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Sería, entonces, es un examen por día, un laboratorio por día. Es una tarea por día. La que es una tarea por día. Uh-huh. Y un examen semanal. No, el examen es cada 2 semanas. La primera semana cada no hay examen. Semanas. Y la segunda sí hay, que es este. Hoy estamos terminando la segunda semana. La siguiente semana no habrá examen el viernes. Y la última semana sí hay examen. Ah, ok. Está bien. Yo tenía esa duda del examen. Pensé que era semanal. No, el examen es cada 2 semanas. Una sí, una no, una sí, una no. Ok. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Igual ya les puse el post de la pregunta del video ahora, ¿verdad? Para que puedan poner eso también. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar lista. Ok, let's see how it goes. Ok, let me just... Yo tengo una pregunta antes de que inicie. Dígame. ¿Y qué pasa si nosotros nos estamos incorporando a las clases a las 8 y 5, 8 y 10? Pregunto porque a mí me cuesta llegar un poco del trabajo para mi casa. O sea, ¿no nos afecta en el 80% que debemos cumplir? Mire, si son 5 o 10 minutos, yo pensaría que no. Si ya es más tiempo, ahí ya depende de Interfor, ¿verdad? Nosotros nos han dicho que tiene que estar el 100% en la clase, pero yo pensaría que 5 o 10 minutos... que le agarrara la tarde, tal vez no todos los días, sino pues un día sí, un día no, no habría mucho problema. Quizá también la parte de la explicación, ¿verdad? Si no puede venir, yo le recomiendo que vea el video para que estemos todos alineados. Y si tiene preguntas después de ver el video, igual también me puede escribir. Pensaría que 5 o 10 minutos, no es que les recomiende eso, ¿verdad? Pero si de verdad tiene problemas, yo pensaría que no hay mucho problema. Esperaríamos que no, ¿verdad? Porque si ya yo he estado en grupos en los que de repente, por ejemplo, con cosas tan delicadas como no ponerle nombre completo al video, les quitan la beca. Entonces ahí depende de INSAFOR. Por ejemplo, un par de compañeros me han escrito y me han dicho, mire, puedo llegar a la clase a las 9. O sea, yo lo puedo entender que puede tener una emergencia y todo, pero no soy yo el que decide, sino que es INSAFOR. Ni siquiera es inglés corporativo. O sea, nosotros somos los facilitadores, pero ellos son los que deciden, ¿verdad? Entonces, ahora, 5, 10 minutos, yo pensaría que no hay problema. Igual, pues hay algunos compañeros que, por ejemplo, ahí Jacqueline viene del trabajo y viene en el carro escuchando la clase, también se puede, ¿verdad? O sea, para no perder y que le salga, porque allá
En ISAFOR también se mandan cuántos minutos usted estuvo en la clase diaria y en la clase semanal. Y ya, pues eso es lo pueden ver ahí. Entonces, el grupo la verdad es que hasta ahorita va muy bien. Casi nadie ha faltado nunca y los que han estado fuera han sido algunos minutos. Entonces, vamos súper, súper bien. So, that is very good, very good. Thanks. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok. Si no hay, dígame, dígame. Y por ejemplo, si yo tengo algún compromiso ya de fuerza mayor y puedo y tengo que faltar a una clase, si yo aviso con tiempo, no me penaliza el tema del 80%. Sí le penaliza. O sea, usted puede avisar, pero como le digo, INSAFOR es el que dice, ah, no, okay. Sí o no. Nosotros les podemos decir, mire, pero es de fuerza mayor. Y ellos son los que a veces dicen, bueno, está bien, o dicen, bueno, no, ¿verdad? Nosotros ya habíamos dicho. Entonces ya es una cuestión de ellos interna. Yo sé que puede haber alguna situación. Yo tengo entendido de que pueden faltar cierta cantidad de minutos, no sé cuántos, pero son muy, muy pocos minutos los que pueden faltar para no perder la beca. Porque se supone de que tenemos, o sea, cuando ya nos entrevistan para la beca y nos dicen, mire, puede, no puede, diga ahorita, ¿verdad? Se puede, si va a seguir adelante, hasta incluso creo que les dicen si se les va a cobrar el curso. También tenemos entendido de que se le quita esta beca y todas las de INSAFOR. Entonces, ya sería que no podría volver a tener becas nunca más de nada, ¿verdad? Es bien delicado, bien delicado. Entonces, por eso nosotros hacemos el énfasis de eso, ¿verdad? Que nosotros somos los facilitadores y aunque nosotros digamos, mire, fíjese, allá ellos son los que deciden. Ok. Any Thanks. Other question? No questions. Ok. Entonces vamos a, ahora sí a pasar lista, ¿verdad? Alma, Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. ¿Dónde está Carlos? Bien, verdad, ya lo vi. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Sí, no está. Ok. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Está Gabriel. No, a ver, ok. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Good, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present, teacher. Good. Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Good. Okay, my friends, ahora sí vamos a iniciar la clase. Ahora, como les cuento, es repaso. Entonces, vamos a iniciar. Ahí está Carlos Miguel. Okay, that's okay. ¿Me contó la asistencia? Sí, sí, vi ahí que estaba tratando, pero no se podía. Pero sí, Carlos. Sí, lo que pasa es que también en el transporte. Okay, that is fine. Okay, my friends, vamos entonces a reiniciar la clase. Ahora nos toca
repaso y como les comentaba antes, a mí me gusta hacerlo con el libro y de una vez lo vamos llenando, ¿verdad? Ok, so here we go. Unit 2, daily routines. I will be able to describe my job. Y ahí pasó un avión. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Ok. Luego dice, let's start. Brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Veamos un par de palabras. Brainstorm. ¿Qué era brainstorm? Acá. Brainstorm. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Very good. About job position. Recuérdense que job es empleo y work es trabajo, trabajar. Una es acción y el otro es nombre. Job es nombre. Work es trabajo. So brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Workplace, ¿qué es workplace? Lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, very good. And say three. Ok, lo demás creo que está fácil. Vamos a repetir desde el número dos. Everybody please repeat. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Read the following job positions. Read the following job positions. Then match them. Then match them. With the activities they perform. With the activities they perform. Okay. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. One, keep track of the financial accounts. Keep track of the financial accounts of companies. Two, help people. And businesses. Manage their finances. Manage their finances. Three, know the policies. And regulations. Involved in the management of employees. Four, create and advertise. The company over the social media. The company over the social media. Five, help people and companies. Against financial loss. And manage risks. Six, design and develop. Design and develop. Different softwares. Different software. ¿Qué fue lo que dijimos? Ah, ahorita vamos a ver. No sé. Vale, lo que está en azul, en el cuadro azul, es el nombre de la, del trabajo, del job. Y lo que está abajo es la descripción. Entonces, vamos a ir viendo todo y luego vamos a ver cuál pega con cuál. ¿Okay? El A con el 4 y así, ¿verdad? Entonces, el de arriba dice bookkeeper. ¿Alguien sabe qué es bookkeeper? Es... como los como cuadernos. Es un bookkeeper, viene siendo como un contador, es un sinónimo de contador, ¿ok? Uh-huh. Es alguien que mantiene el registro contable, digamos, el registro en los libros, mayor y menor y todo eso.
Luego el B dice financial analyst. ¿Qué es eso? Analista financiero. Analista financiero. El C dice human resource specialist. ¿Qué es eso? Es un especialista en recursos humanos. Especialista de recursos humanos. Very good. La letter D dice digital marketing manager. What is that? Es gerente de marketing digital. Muy bien. Mercadeo. Gerente de mercadeo digital. Bien. La E, insurance agent. Es como agente de ventas. Agente de seguros. Very good. Insurance. Okay. Y la parte F, la letra F dice software engineer. ¿Qué es eso? Ingeniero en sistemas. Very good. De software, ¿verdad? Dice ahí. La número uno. Ahora vamos a ver la número uno y luego me dicen cuál le pega. Dice keep track of the financial account of companies. Entonces, el número uno dice que mantiene. Esos son verbos que tenemos que irnos aprendiendo. Keep, que es presente simple, ¿verdad? Keep track. Mantiene un traqueo, un registro, dice, de las cuentas financieras de la compañía. Algo así. B. Letter B o letter A. B. Dice, dice que keep track, solo mantiene, ¿verdad? Solo mantiene registro, registrar, esa es la palabra clave. Bookkeeper, sí. Ahí sería bookkeeper porque es solamente registrar, no es alguien que analiza y dice, mire, estamos fregados, hay que vender letras del Estado, ¿verdad? No. Es perdón, alguien... teacher. Sí, es el bookkeeper. Sería perdón, bookkeeper. Teacher. Perdón, okay. Teacher. Ajá, dígame. Repítame lo de keep track, ¿cómo es la explicación? Keep track sería mantener el registro. Registrar. Ok, vamos al número 2. Dice, help people and businesses manage their finances. Dice, la ayuda. Ayuda a la gente. Ajá. Y. Help people. Y dirige los negocios y finanzas. Parecido. Sería, le ayuda a la gente y negocios, ese es plural, y negocios a manejar, a dirigir, ¿verdad? Las finanzas. Ajá, ¿cuál sería ese? El B es el financial analysis, porque ese sí ya es como que, mira, aquí tenemos que vender los activos, porque ya no podemos, ¿verdad? No podemos con los salarios. Sí, ese es también el que dice, hay que despedir gente. Number 3. Dice, know the policies and regulations involved in the management of employees. ¿Qué es know para empezar? Dice, conocer. Conocer las políticas y regulaciones que envuelven el manejo de empleados. Very good. Policies es muy importante. Sí, ese va a ser sí. Sí. Good. Sí. Human resource specialist. Good. Sí. Entonces, sí, ¿verdad? Sí. Sería know the policies and regulations involved. Sería conocer las políticas. Policies es muy importante. Políticas y regulaciones envueltas en manejo de empleados. Ahí hay palabras claves. Recordémonos que este curso de INSAFOR va bien enfocado al inglés de trabajo, ¿verdad? Entonces, en la semana vemos gramática en general y aquí ya venimos a unir todo. Good. Number 4 dice create and advertise the company over the social media. ¿Qué será eso? Crear y advertir a la compañía sobre la digital market manager. Ese sería el digital marketing manager. Y sí, dice crear. Sí. Advertise quiere decir crear anuncios, anunciar. Advertisements es anuncio. Entonces, advertise como verbo es anunciar, ¿verdad? Entonces, crear y anunciar a la compañía en la social media, que sería en Facebook, en Instagram, en donde sea, ¿verdad? En páginas web, en todo eso.
Entonces, ese sería la ¿sería el D? Yeah, definitely. Good. Ahora vamos al number 5. Dice, help people and companies against financial loss and manage risks. Entonces, este dice, ayuda. A ver qué dice. A las personas y a las compañías a financiar loss. Against. ¿Qué es against? ¿Saben qué es against? Insurance agent. Es como contra, ¿verdad? Contra. Muy contra bien. Contra las pérdidas financieras y los riesgos administrativos, algo así. Sería, voy a leer todo. Ayudar a la gente y compañías contra la pérdida financiera y los riesgos y el manejo de riesgos. A ver, ¿cuál letra sería esa? I. I, very good. Insurance agent. Un agente de seguro, porque sí, ¿verdad? Ellos ayudan a las compañías contra la pérdida financiera y el manejo de riesgos. Así sería. Muy bien. Number 6. Design and develop different software. Está fácil, ¿verdad? ¿Cuál nos quedaba ahí arriba? F. Software engineer. Diferentes. Sí, veamos qué dice. Design. ¿Qué es design? Diseña. Diseñar y develop o develop sería y desarrollar diferentes softwares. ¿Verdad? Lo que necesita y el jefe, miren, necesito que me haga un sistema para cobrar en bitcoins, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese sería el software engineer. El nombre de mi perro se llama El Diablo porque es bravo para los rodeos. Bravo. No good. Ok. Vamos a continuar. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta o duda? No hay preguntas, qué galán. A ver, we're not going to do this and we're not going to do this. Okay. Vamos ahora a daily routine, how to use simple present. Esto es ya repaso del presente simple. Son cosas que ya sabemos, pero las vamos a repasar porque siempre es bueno recordar. Recordar es volver a vivir, ¿verdad? Como cuando no sabíamos de la tercera persona y la vida era diferente, pero ahora ya sabemos. Vamos a repetir, everybody. Affirmative statements. Affirmative statements. I keep track. I keep track of the financial account. Of the financial account. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. They help companies against financial loss. Negative statements. Negative statements. I don't keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Muy bien. ¿Preguntas o dudas aquí? Está fácil, ¿verdad? Ahí está el verbo keep. Y en negativo, don't keep. Por ahorita no hay terceras personas, solo están las otras personas, pero es lo que ya vimos. Afirmativo, sin el auxiliar, negativo con el auxiliar. Esa sería la primera parte. Ahora, para ver cómo nos queda, como hemos aprendido, vamos a hacer el número 5, que es muy parecido a los ejercicios que nos salen allá en el deber. O sea, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Entonces, ahí está la oración, solo que está revuelta, ¿verdad? Está como la de Chivo Wallet en los primeros días, que no sabía ni de dónde empezar y dónde terminar. Y nosotros la vamos a ordenar. Ok, le voy a dar unos minutos para los que tienen el libro que lo llenen o los que lo quieran hacer en el cuaderno que lo hagan. Y luego
Vamos a ver cómo queda, ¿ok? El primero del sujeto. El que dice of, que tiene paréntesis dos, es porque se va a usar dos veces. Dos veces of. Sí, así es, por supuestation. Solo que en el libro lo tengo diferente, teacher. ¿Ya lo tienes resuelto? No, lo tengo diferente. Qué raro. O no sé si estoy en mi... Pues no enfoca bien. La página 20, ¿verdad? Déjenme ver, aquí arriba, página... Sí, página 20. La 20. No, 20. La 20. Ah, sí. Por eso era... Estaba en otro lado. Gracias. You're welcome. Coming up 22. Thank you.
Okay, have you finished? ¿Todavía estamos trabajando en ello? ¿Te necesita más tiempo? No. Ok, le esperamos. Papi. Hola. Creo que no era usted, teacher. Yo no, yo sé que no era a mí. Yo sé que no. Perdón. No problem, don't worry. Yo dije, y esas confiancitas. Eso. Ay, tengo duda en la 4. Ah, vaya. ¿Cuál es la duda? Es que no lo sé después de Carlos y Mauricio, no sé qué. Vaya, la vamos a ver juntos. Si quieren, vamos a revisarla ya. Número 1, ¿cómo les quedó? Hey, ¿qué? Financial account of company. Of company of financial account. Vaya, sería como le dijeron los primeros compañeros. They keep track, they keep of, track of financial accounts account of companies. Por último, va company. Así es. Así que si la hizo así, good. Si no la hizo así, solo lo corrige, ¿verdad? Y analice. ¿Por qué? ¿Qué así? ¿Por qué no así? Number 2, ¿cómo sería? We don't advertise the company of on internet. Very good. We don't advertise the company on internet. ¿Alguien tenía una pregunta? No hay preguntas, ok. Número 3, ¿cómo queda? I take notes every day. Sería I take. Recuérdense la fórmula mágica. Primero va el sujeto, I. Luego va el verbo, take. ¿Qué es lo que toma? Notes. I take notes in the meetings every day. Así queda. Yo tomo notas en las reuniones todos los días.
Ah, pues. Porque si usted toma, si ponemos every day al principio, sería yo tomo todos los días notas, meetings, y ya no pega. Mm. Número 4. ¿Cómo quedaría la Carlos, Carlos and Mauricio answered phone interreso. Ok. Carlos and Mauricio answered phone interreso. Mm. Sí, así quedaría. Quizás ahí le falta un poquito, quizás por eso la compañía tenía duda, porque sería Carlos y Mauricio answer, podría ser phones o the phone at the reception. Por eso creo que podría haber duda, pero a veces tienen errores los libritos. Muy bien, very good. Creo que quedamos very nice. Esta parte no la vamos a hacer, pero sí vamos a hacer la siguiente. Daily routine. Perdón, es que estaba emocionada porque estoy entendiendo. Good, that is nice, nice. Vamos encaminados. Después en inglés vamos a andar hablando ahí. La gente le va a hablar en español y le va a contestar en inglés. Ay, disculpe. Yes. Ok, esta es conversación. Primero la vamos a repetir todos. Luego vamos a practicar la conversación como la hacemos siempre, ¿verdad? Uno empieza y el otro continúa. Vamos a ver vocabulario también antes de la práctica. Everybody, please repeat it. El número 2. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. Then practice with a partner. Good morning, Cindy. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. Hey. I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. Her schedule. It's very tight. On Monday. She makes many phone calls. Later. She writes reports. About the production. And what does she do the other days? And on the weekends. Veamos vocabulario. Good morning, Cindy. How are you? Creo que todos sabemos. Fine, dice. Mm-hmm. Y luego dice, I have many things to do this week. ¿Qué dice allí? Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Igual que todos, ¿verdad? Luego dice, but Katie is very busy. ¿Qué dice ahí? Pero Katie está muy ocupada. Ah, pero Katy está muy ocupada. Busy es ocupado, ¿verdad? Es un adjetivo. Y luego dice, really, ¿qué es really? ¿Verdad? Realidad, una pregunta. ¿Realmente? Eso es como cuando decimos nosotros en español acá, ¿en serio? Y luego dice, who is Katie? ¿Y ahí qué dice? ¿Quién es Katie?
¿Quién es Katie? Who, ¿verdad? Esa recuerdan que en medio la vimos, ya la vamos a ver más a profundidad. Y luego dice the new secretary, que es secretary. La nueva secretaria. La nueva secretaria. La nueva secretaria. Vaya, tenemos esa palabra que como que es alemán, ¿verdad? Schedule. ¿Qué es schedule? Agenda, agenda. Agenda, horario, por ahí va, ¿verdad? Y dice, her schedule is very tight. ¿Qué dice en toda la línea? Her. Su agenda. Su horario está muy apretado. Muy apretado, o sea, ya no le cabe ninguna otra actividad, ¿verdad? It's very tight. Y luego dice, on Monday she makes many phone calls. ¿Qué dice? She makes many phone calls. On Monday hace muchas llamadas telefónicas. Okay. Ah, ok. Ella hace muchas, en los lunes, ¿verdad? Ella hace muchas llamadas telefónicas. Later, ¿qué es later? Después. Después, luego, más tarde. Luego dice, she writes reports. ¿Ahí qué dice? Ella escribe reportes. About the production. Muy bien. Acerca de la producción. O sea, como que es una fábrica, ¿verdad? Y luego dice, and what does she do the other days? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace ella los otros días? Muy bien. Acuérdense de la palabra aquella, what do you do, ¿verdad? Esa es, ¿qué haces? ¿Qué haces como para vivir, verdad? Pero si yo le digo, what do you do on Monday? Ya le estoy preguntando, ¿qué haces los lunes? ¿Cuál es tu rutina de los lunes? Y aquí le dice, what does she do the other days? ¿Qué hace ella los otros días, verdad? Porque ya le dijimos, los lunes, ¿qué pasa? Bien ocupada. Y luego la respuesta dice, los miércoles, ella, ¿qué es? Ah, ok. Ella envía algunos correos, ¿verdad? ¿A quién se los envía? Al contador, podríamos decir. And on Friday, she arranges meetings. ¿Qué es arranges meetings? Arregla reuniones. Entonces, ella se encarga de hacer las reuniones, de hablar de todo el mundo. Vas a poder el lunes, vas a poder el martes, vaya, aquí vamos a poner todo, ¿verdad? Y luego dice, she's so busy. ¿Qué era busy? Ocupado. Sí, es ocupado. Ocupado, very good. And on the weekends, le preguntan. Mira, y los fines de semana, y ahí ya creo que a saber qué hace, ¿verdad? Porque... Ok, ok, véanse las palabras que están en negrita, ¿verdad? Bless you, Ana Yesenia. Dice, she makes, writes, sends, arranges. Todas esas son terceras personas. Recordemos que no es plural, simplemente porque hablamos de ella, ¿verdad? That is the reason why. ¿Alguna pregunta o duda? The pronunciation of schedule. Sería schedule. Schedule. Ajá, la CH es como un sonido de K. Schedule. 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 ¿Alguna otra pregunta? You're welcome. La que está diciendo es beat. ¿Qué era? ¿Cuál, perdón? Donde dice she beats report. Ah, ok. Report. She writes. Write. Write. Ella escribe. La pronunciación es write. Y con ese es rights. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, está fácil, ¿verdad? Vamos a practicar, pero para no interrumpir la práctica de la conversación, bueno, déjeme revisar, creo que podemos hacer, no, esta no la vamos a hacer. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar lista, y luego de pasar lista ya nos quedamos. Ya son las 9. Ya faltan 8 minutos. 7. Hoy no ha sentido el tiempo. Y es que vamos con todo, si de repente hasta va a pedir las pupusas, es donde la pupusa era en inglés. Let's give me more curtido, le va a decir. Ok.
vamos entonces a pasar lista. Good, good, good. A ver. Alma, Lizette, Molina de Alas. Ok. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Presente. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Very good. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a hacer la práctica de la conversation. A ver. Ah, ok, Jairo, ya le pusimos ahí la asistencia. Ok. Vamos entonces ahora sí a ver. Ok, vamos a iniciar entonces. Va a iniciar a Yaritza con Jenny. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things this week, but Kate is very good. Busy. Very busy. Very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. Schedule is very tight on Monday. Tight on Monday. She's made many calls later. She writes reports about the productions. And what does she do other day? On the Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranged on the Friday, she arranged meetings. She is so busy and on weekend. Very good, perfect. Ahora va a iniciar Sergio y le va a ayudar Jacqueline. Hello, Sergio. Good morning, Cindy. How are you? I'm fine. Have many things to do this week, but Kat is very busy. Very busy. Busy. Really? Busy. Really? Who is Kat? The new secretary, her schedule. Schedule.
It's very thin on tight. Monday. It's very, excuse me? It's very tight. Very tight on the Monday. She made many phone calls. Later, she writes report about the productions. And what does she do the other days? On the Wednesday, she sends some email to Wikipedia, and on Friday, she arranges meeting. Arranges meeting. She is so busy. Busy. On weekends. Very good, perfect. Ahora va a iniciar a Rachel y le va a ayudar Eric. Good morning, Cindy. How are you? Hi, Eric. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her school schedule is very, very tight. On Monday, she makes many phone calls. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meeting. She's so busy and on weekend. Okay, very good. Nice. Ahora va a iniciar nice. Rose y le va a ayudar a ver Alma. Good morning, Cindy. How are you? I have many things to do this week about Katie. Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. Tight. On Monday, she makes money from call. Later, she writes report about the. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the work paper and on Friday she. Friday, a stranger Mary. She is so busy. And on weekend? Very good, perfect. Ahora va a iniciar Patricia. Y le va a ayudar a ver José Ovidio. Good morning, Cindy. How are you? No le escuchamos, José Ovidio. Excuse me. Fine. I have many things.
I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Busy. Really? What is Katie? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary has a schedule. Schedule is very time. On Monday, she made many phone calls. Later, she write. Later, she write report about the production. Why does she do? She has the other days. On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is both busy and on weekend. Okay, very good, perfect. Very good. Ahora va a iniciar Carlos Miguel y le va a ayudar Ana Yesenia. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here schedule is very tight. On Monday time, on Monday, she makes money, phone call later, she writes reports about the production. What does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the workkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekend? Very good, perfect, nice. Ahora va a iniciar Stephanie y le ayuda Sabrina. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Okay, very good. Ahora va a iniciar a Benjamin y le va a ayudar Douglas. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this weekend, but Carrie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the another days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings.
She is so busy and on weekends. Very good, perfect. Okay. Ahora va a iniciar Luis Ernesto y le va a ayudar Jairo, ya le sirve el micrófono. Quizá no, ¿verdad? Bueno, le sirve el micrófono, sí. Vamos, démoslo. Vale, entonces van ustedes dos. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Teddy is very good. Very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's too busy and on weekends. Very good, perfect. Ahora va a iniciar, a ver, Gabriel, y le va a ayudar Ángela. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Katie is very busy. 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 Ready, where is Katie? Who is Katie? What is Katie? Who? That's la pronunciación es who. Who? The new secretary, her schedule is very tight. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Hey, what do she do they under die? On Wednesday, she sends some mail to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. Busy. Busy, and on weekends. Very good, perfect. A ver si falta alguien. Creería yo que ya no falta nadie. Sergio, Jacqueline. No, yo creo que ya leímos todo, ¿verdad? Very good. Sí, todos. Nice. Ok, esta fue la pequeña práctica. Vamos a continuar con el libro. Ok, estas ya son terceras personas. Ya las vimos arriba, ya las vimos en las clases pasadas y las vamos a reforzar, ¿verdad? Recordemos que llevan SOS. Y el negative lleva doesn't. El auxiliar sería does, solo que va contactado con el not. Por eso ya no volvemos a poner el not porque sería ponerlo dos veces. Entonces sería doesn't. Vamos entonces a repetir. Affirmative statements. Affirmative statements. She makes many phone calls. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. It helps workers be on time. My boss talks about the new rules. She doesn't make many phone calls. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies.
It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, very good. Veamos algunas palabras. She makes many phone calls. Creo que está clara porque ya lo vimos arriba. He carries boxes into the truck. Allí, ¿qué dice? Carry boxes. Todas las cajas. Acomoda o sube las cajas en el carro. Él lleva, ¿verdad? Carry es llevar, acarrear. Entonces, él lleva las cajas dentro. Into es hacia adentro del camión. Del camión. Como dicen los mexicanos, ahí viene la troca, ¿verdad? Ahí viene de esta palabra, el truck. Luego dice, Cindy sends reports to other companies. ¿Qué dice allí? Ella envía los reportes. Envía reportes a las otras compañías. Las otras compañías. Good. Luego la última, no, no es la última, la penúltima es, it helps workers be on time. Allí, ¿qué dice? Él ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. O eso, es una cosa, ¿verdad? No sabemos si es qué es, pero dice que le ayuda a los trabajadores a estar a tiempo, ¿verdad? La alarma, ¿verdad? No puede haber otra. El reloj. La 101. Ajá. My boss talks about the new rules. ¿Qué dice ahí? Mi jefe habla sobre las nuevas reglas. Acerca de las nuevas reglas. Very good. Nice. ¿Preguntas o dudas por ahorita? Claro, como la horchata. Ya ven que cuando ya saben, esto ya lo saben, entonces ahora es más fácil. Ustedes dicen, ah, sí, eso es tercera persona, entonces por eso llévala. Es fácil. Ahí al principio costaba porque era como que, ese chino que es, ¿verdad? Pero ahora por eso vamos más rápido. Es repaso, porque ya lo sabemos. Entonces, hasta se siente bonito decir, ah, sí, allí yo me acuerdo que era así. Ahora vamos a hacer el ejercicio number 5, que dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. Entonces, vamos a ir haciendo juntos uno por uno, y usted la puede ir llenando en el libro si usted quiere, ¿verdad? El número 1 dice he, y luego dice everything in the office. Y luego el verbo es order. ¿Cómo quedaría el verbo ahí? Orders. Él ordena todo en la oficina, pero ese ordenar de dar órdenes, ¿verdad? Venga para acá, vaya para allá, cosas por el estilo. La número 2 que está a la derecha dice Amy and Teresa, y luego dice ask for the signatures every Friday. ¿Cómo queda el verbo? Ask. Igual, ¿verdad? Porque dice Amy and Teresa, son ellas. Entonces no es tercera persona singular. Amy and Teresa. Ahora, ¿qué dice ahí en español, verdad? Dice Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. ¿Qué dice? Pregunta por las firmas. Signatures es firma. Como cuando usted firma y se casa. Piénselo bien, José Ovidio. No. Ok, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Todos los viernes pide por las firmas. La número 3 dice Helen, y luego dice not call the design department on weekends. ¿Cómo quedaría el verbo? Doesn't call. Entonces Helen doesn't call the design department on weekends. Ella no llama, ¿verdad? Al departamento de diseño los fines de semana porque andamos en la playa. No contestamos. Number 4. Dice she, y luego el verbo es clean our desks. Vea la pronunciación de esa palabra en plural. Desks. Desk. No, decimos desks. ¿Verdad? Tenemos que decir la K. Es desks. Desks. Ah, sí, cabalito. Desks. Desk. Entonces, she, luego el verbo, our desks in the mornings. ¿Cómo queda el verbo? She cleans. Porque hablo de ella. Entonces, ella limpia nuestros, ¿qué es desks? Escritorios en las mañanas. Muy agradecido con la gente que hace eso. La número... Mira, abajo dice número 1, pero a saber por qué. Es un déjà vu. Entonces, I write a list with the things we need at 9 a.m. ¿Cómo queda el verbo en primer lugar? Write. 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 Write.
Right. Right no cambia, ¿verdad? Porque dice así yo. Nomás, así que... Fácil. O sea, esa no es tercera persona. Primera persona. ¿Qué le vamos a poner una S? Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice en Spanish? Le escribo una lista de cosas que necesito a las 9 de la mañana. Así es, ¿verdad? Yo escribo una lista de cosas que necesito a las 9 de la mañana. $1,000,000, un avión, muchas cosas necesitamos. La otra, número uno, Mario. Dice, not keep a record of the merchandise. Vea la pronunciación de esa palabra. Merchandise. He, y luego. Este tiene dos verbos. Muy interesante. El primero, ¿cómo queda? Doesn't keep. Very good. Y el segundo, ¿cómo queda? El buy. Buys. Con S. Entonces, ¿y qué dirá allí en Spanish, verdad? Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario hace un recorrido. No mantiene el récord. Un récord de la mercancía que compra. Exactamente. Mario no mantiene un récord de la mercancía que él compra. Le va a ir mal, ¿verdad? El inventario es muy importante. Digo que no lleva datos. Pues sí, ahí de repente ni va a saber cuánto ganó, cuánto perdió, como el archivo que se va para arriba y para ni abajo. Que hay, ni que no hay. Sí, that's not good. Anyways, ¿alguna pregunta o duda con este exercise? Do you have any question? No questions. Y récord es recorrido y es grabar también. No, récord no es recorrido. Récord es como, lo que pasa es que tiene varios usos. En este caso yo lo dejé igual como récord, porque un récord es cuando usted mantiene un, ¿cómo le puedo decir? Mantiene un... inventario. Usted, esa no es la palabra inventario, es que eso es lo complicado. Cuando usted va anotando, esa podría ser una... Como, no mantiene no, una sí. anotación de la mercancía que él compra. Él no anota nada. Como un registro. Un registro. Un registro. Supuesto. Él no mantiene un registro de la mercancía que él compra. Entonces, ahí el récord es esa. También es grabar, que viene siendo parecido, ¿verdad? De llevar un registro. Porque récord es un registro de voz o de música que usted puede grabar. Pero también... hay un instrumento, por ejemplo, que es el recorder, un instrumento musical. O sea, tiene muchos usos, pero en este caso sería así. Any other question, my friends? Ninguna. No question. Claro, como la horchata. Nah. Y luego dice daily routines. Ajá. Y dice, I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routines. Cabalito lo que ya hicimos, ¿verdad? Bueno, no nos hemos preguntado, pero puede ser que nos preguntemos hoy. Y luego el número uno dice, let's start. Ask a classmate what he she does every day of the week at his workplace. Eso lo haremos después. I will ahora, be es entonces, ¿va? ¿Cuál? I will be. I will be. ¿Dónde está eso? I will be. Seré capaz. I will be able to. I will be. Yo seré. Ajá, ese es futuro. I will be able sería yo seré capaz de. Ok. Okay. Vale, vamos a repetir esto. Todo lo que está en el cuadrito. Ok. Desde los nombres para ir viendo ahí, ¿verdad? Oneida Chicas en Nelly Pineda. Dice tú. Oneida Chicas en Nelly Pineda. Ok. Create software. Create software. Repair computers. Repair computers. Install antivirus. Install antivirus. Don't sell computer programs. Don't sell computer programs. Exchange information about programs. Exchange information about Ricardo Mata and Max Pinto. Ricardo Mata and Max Pinto. To keep track on the cells. To keep track on the cells.
abstract on the self. Write reports. Write reports. Buy new merchandise. Buy new merchandise. Don't receive money from sales. Decide what to buy. Ok, veamos primero qué dijimos, ¿verdad? Yo creo que todo está casi claro, solo hay palabritas. Create software, creo que está claro, ¿verdad? ¿Qué es create software? Crear programas. Crear un programa. Repair computers. Reparar una computadora. Install antivirus. Instala antivirus. Instalar antivirus. Sell computer programs. Venden computadoras. Venden programas de computadoras. Good. Exchange information about programs. Cambiar información. Very good. Intercambiar información acerca de programas. Luego en el otro lado dice keep track on the sales. ¿Qué dice ahí? Keep track on the sales. Mantener un registro de las ventas, ¿verdad? Keep track on the sales. Sales, en este caso, ventas. Porque está como nombre, no es el verbo ahí es keep, keep track. Luego dice write reports, ahí qué dice. Escribe reportes. Escribe los reportes. Good. Buy new merchandise, ¿qué dice ahí? Compra nueva mercancía. Luego dice receive money from sales. Recibir dinero de la venta. Recibir dinero de la venta. Decide what to buy. Decidir qué comprar. Good, good, good. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio de abajo. Ok. Es de responder yes o no. O sea, recuérdense que la respuesta es yes, she does o yes, they do. O la negativa puede ser yes, he does. O puede ser también yes, they, no, they don't, no, he doesn't, por ahí, ¿verdad? Son las respuestas que ya conocemos. Entonces, va a ser de acuerdo a lo que está aquí arriba. La primera pregunta es, y ahí la pueden ir haciendo también ustedes, do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do. Sí, ¿verdad? Trabaja con software, ¿verdad? En general, sí, trabaja con software. Yes, they do. Yes. La número dos dice, ¿do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Ellos instalan los antivirus, pero no lo ven. Good. Ok, la número 3 dice, ¿do Ricardo and Max get money from sales? Yes, they do. Ah, pero aquí dice, mire, don't receive money from sales. No, they don't. Porque como aquí arriba dice don't receive, aquí sería no, they don't. Y la última dice, do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Ah, yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. ¿Verdad? Porque aquí no está eso que lo hacen. Si no está en negativa. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, no, they don't. Yes. Ah, aquí está complicado porque no dice exactamente sí o no. Dice install antivirus. Entonces, porque dice install antivirus podría ser, sí, ¿verdad? Yes, they do. Ahora, si no dijera nada de instalar y no hay información, siempre la vamos a poner como negativa o falsa. Good. Vamos a ver la siguiente. Questions. Esa también ya la vimos. Y este también, el repaso. ¿Perdón? No. Ah, ok. Me quedé en la última. Ah, pero ahorita ya vamos en la otra página. Miren, la de... por eso después. Good. Vaya. Dice, how to use yes, no questions in simple present. También ya vimos esto, ¿verdad? Que usamos el auxiliar antes del sujeto. Recuérdense que eso es importante. Primero el auxiliar,
luego el sujeto y luego el verbo. El verbo nunca cambia. Aquí solo hay de una manera, pero ya vamos a ver las otras. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Aquí vamos a hacer pregunta y luego vamos a repetir las respuestas que están a la par. ¿Okay? Everybody, let's repeat. Do I get up early? Do I get up early? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Do you call other companies? Do you call other companies? Yes, you do. Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policy? Yes, we do. No, we don't. Veamos solo las preguntas por algunas cuestiones. Get up early, ¿qué es esa? Levantarse temprano. Como todos que vamos a trabajar. Madrugar. Yo creería que las demás están, se entienden. ¿Policies qué era? Políticas, ¿verdad? Políticas de la empresa, ¿verdad? No políticos de los que no cumplen. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer las preguntas de acuerdo a la que está acá. En los brackets. Solo que ahí sí le falta, ¿verdad? Ahora no es solo de organizar, sino que sí hay que crearla y le falta ahí lo que sea necesario y luego vamos a escribir la respuesta. ¿Lo quieren escribir y luego lo vemos o lo vamos viendo de una vez? ¿Cómo les parece? Veámoslo de una vez. De una vez, ¿verdad? Pues. Sí, ok. Una vez. Sin anestesia. Of course. Ok, la primera dice You Work Company. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do you work? Ahí le falta quizás una preposición o un complemento que pueden ser varios. Do you work in a company? Podría ser. Puede ser también do you work in my company, ¿verdad? O sea, esos pequeños detalles ustedes se lo pueden poner. Perdón. No worry. También lo conocemos, pero quiero en inglés. Ok, sigamos. Entonces, ¿do you work in a company? Puede ser, ¿verdad? ¿Y la respuesta cómo sería? Yes, I do. Very good. Ahora veamos la número dos. ¿Cómo quedaría? Do they check the product? Así queda. Do they check the product? Y la respuesta, ¿cómo queda? Qué chistoso me vino, ¿verdad? No, they don't. Very good. Nice. La número tres. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do we listen to customers? Ahí queda de esa manera. Solo el do hay que agregarle y queda. Quedaría. La siguiente, la respuesta, ¿cómo quedaría? La número tres. Yes, we do. Ahora sí, ¿cómo queda la número four? Number four. Do I buy new material? Y la respuesta como quedaría. No, I don't. Very good. Number five, ¿cómo queda? Romilena Pablo design the logo.
Very good. Do Milena and Pablo design the logo? Ahí le vamos a agregar también the logo. Es que avalito queda, ¿verdad? Do Milena and Pablo design the logo? Y la respuesta, Pablo decide the logo. Y la respuesta, ¿cómo queda? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Very good. Perfect. Me llega. Vamos avanzando mucho. That is very nice. Ok. ¿Preguntas o dudas antes de continuar? No sé si había preguntas honestas. ¿Se dan cuenta cómo es fácil cuando ya entendemos, verdad, las cosas? Puede haber una dudita, pues, pero ya sabemos cómo va la estructura, cómo vamos a poner, cómo vamos a contestar. It's fantastic. Very good. Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio. Dice en esta parte, ¿verdad? Siempre leemos la parte de arriba. Daily routines. I will be able to ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do or don't. Y luego dice ask a partner about another partner. Does he, she work in or does he, she create software? Esta parte la verdad no la vamos a hacer. Me gusta hacer mejor más cuestiones libres de en conversación. Déjenme ver, abajo había algo más. No. Esta sí la vamos a ver. Ok. How to use yes, no questions in simple present, que es la continuación, solo que aquí sí ya vienen las terceras personas, ¿verdad? Recordemos que cuando es he, she, it, el auxiliar cambia, pero el verbo no cambia, ¿verdad? Se queda ahí inmóvil, no le agregamos s ni es. Y la respuesta va con el auxiliar que sería does o doesn't. Ese sería el cambio nada más. Que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que es con he, she, it. Entonces, lo primero siempre será repetir. Vamos a hacer la pregunta y luego las respuestas. Everybody, please repeat. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Ok, veamos entonces lo que dice. Does she ask for assistance? ¿Qué dice ahí? Ella pregunta por la asistencia. Ella pide asistencia o ayuda. La siguiente, does she drive the truck on weekends? ¿Maneja él el camión los fines de semana? ¿Maneja él el camión los fines de semana? Si es diputado, se lo lleva, ¿verdad? Se lo lleva para la playa. La siguiente dice, ¿does Elena make phone calls? ¿Qué dice ahí? Elena hace llamadas. Toma el teléfono para llamar. Elena hace llamadas, llamadas telefónicas. Y la última, ¿does our company check the policies? Ustedes revisan las políticas. Nuestra compañía revisa las políticas. Perfecto. Nuestra, la compañía, cabal, así dice, nuestra compañía revisa las políticas. Revisa las políticas. Por eso, si se da cuenta, al final la respuesta dice it. Y just porque es it, una cosa, la compañía, ¿verdad? Esa es it. Es muy interesante el ejemplo. Ok, ¿alguna pregunta o duda con esta? Sigamos entonces con la práctica. Vamos a crear una pregunta.
basado en la respuesta. Ah, esta es bien interesante. Estos ejercicios son muy comunes en los exámenes, en todos los exámenes de inglés, ¿verdad? Entonces, usted ve la respuesta y basado en la respuesta tiene que crear la pregunta. Para hacer este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es primero ir a ver el sujeto, el auxiliar y el verbo. Entonces dice he, ¿verdad? Does. Entonces, ¿con qué voy a iniciar la pregunta? Does he. Does he. Does he. Does. Ahí está, does he. Y luego el verbo, ¿cuál es? Fixes. Pero ya no cambia, entonces, ¿cómo queda? Does he fix? Y el complemento, entonces queda, vean cómo queda. Does he fix? Ya no es fixes. Esa parte es importante. Es fix porque ya lleva el auxiliar. Sin la es. Porque ya lleva el does. Entonces la regla nos dice ahí arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si yo en la pregunta ocupo does, ya el verbo no cambia. Es lo que venimos toda la semana. Entonces ya queda does he fix the AC on Friday. El AC es el aire acondicionado, ¿verdad? The air conditioner. On Friday, los viernes. A saber, ¿verdad? Nunca lo sabremos. Número dos. Number two. Vean otra vez de quién hablo, el auxiliar y el verbo. Esas tres son los que tenemos que ir a ver. ¿Cómo does queda la pregunta? Does she send many emails to customers? Perfecto. Good. Sería entonces, does she send many emails to customers? Así queda cabalito. Send sin la S otra vez, ¿verdad? Does he send many emails to customers? What is customer? En los clientes. Entonces sería... Y ella le envía muchos correos a los clientes. Good, good, good. Ahora veamos la number three. Ahí otra vez tenemos que ir a ver sujeto, auxiliar y verbo. Sería, no, she doesn't, she cleans the first floor only. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Does she clean the first floor only? Vaya, aquí no, vamos no. Ajá, ajá. A cambiar. Does she clean the second floor? Así puede quedar. Muy bien, Sabrina. Entonces, vea bien. La primera parte sí. Does she clean? Esa parte está bien. Pero véase la respuesta. Aquí es donde tenemos que usar la lógica. La respuesta dice, no, ella no. No. Dice, ella limpia solo el primer piso. Entonces no puedo usar este mismo complemento. Porque como estoy diciendo que no, ¿verdad? Tendría que usar algo diferente como lo que dijo Sabrina. ¿Y ella limpia el segundo piso? Y la respuesta sería, no, ella no. Ella limpia solo el primer piso. Entonces la pregunta sería algo así como, does she clean, sin ese, ¿verdad? The second floor. ¿Ella limpia el segundo piso? No, ¿verdad? La respuesta es no. So does she clean the old floors? Ok. También puede ser algo así, ¿verdad? Does she clean, incluso puede ser algo diferente como, does she clean all the building, all the company? ¿Ah? No, she doesn't. She cleans the first floor only. ¿Hay alguna pregunta o duda con este número 3? Que está no, un poco diferente. Limpia el primer piso. Sí, aquí la lógica es lo importante. Ahora, aquí en este tipo de ejercicios sí hay que saber todo lo que dice la oración, ¿verdad? Porque si yo me voy solo con la lógica, si yo digo, does she clean the first floor? Ya no pega, ¿verdad? Igual que en español. Si yo le digo, ¿y ella limpia el primer piso? Y yo le digo, no, ella solo limpia el primer piso. Ah, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí la lógica es muy importante. Yo salgo en la número 4, a ver qué dice. Dice, yes, he does. Eric keeps track on the souls. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? Does Eric keep track on the souls? Very good. Does Eric keep, sin la S, el keep, ¿verdad? Does Eric keep track on the souls? El perrito dice que así es. Estamos en lo correcto.
Does Eric keep track on the cells? Pregunta dudas en este ejercicio. La traducción de la número 4, ¿cómo sería, Chicha? ¿En la pregunta o en la respuesta? En la respuesta. Sí, él lo hace. Eric mantiene registro de las ventas. Ahí me pitan el verde. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una conversación. Vamos a ver. ¿Perdón? A mí tengo la cámara encendida. Ajá. ¿Hola? Si alguien dijo algo. Ajá. Lo de la 3. Vale, lo de la 3 es igualito que en español. Si yo fuera, si esto fuera en español, yo le dijera en la respuesta, no, ella no. Ella solo limpia el primer piso. Entonces la pregunta tiene que ser algo así como que, y ella limpia el segundo piso. O, y ella limpia toda la compañía, algo por el estilo. Porque la respuesta es no, ella solo limpia el primer piso. Entonces, por eso el complemento tiene que cambiar un poco. Porque tiene que ser algo así como, does she clean the second floor? Y alguien viene y me dice, no, she doesn't. She cleans the first floor only. ¿Verdad? Good, good. I remember there is a conversation, vocabulary practice, esto ya lo vimos, y activities, no, ay, pensaba que había una, pero no hay, no, ok, vamos a hacer entonces una práctica diferente, a ver, nos quedan 15, sigamos con la práctica así como lo estamos haciendo, ok. So we have some exercises here. Let's see, what is this? Vamos a, con el verbo en el paréntesis, completar la oración, ¿ok? So, número uno, ¿cómo queda? London is in England. Very good. London is in England. Very good. Number two, ¿cómo quedaría? The summer is hot. Very good. Number three, ¿cómo quedaría? She drives very well. Quizás vamos a ir viendo el vocabulario solo al final de cada columna. Luego dice el número 4. They open the store at 8. ¿Cómo queda el verbo? They open the store at 8. Igualito, no cambia porque no es tercera persona. Nice. Okay. Number 5. Linda. ¿Eh? Linda is a very pretty girl. Linda is a very pretty girl. Number 6, ¿cómo queda? I have several jobs. Number 7, how it going to be? Water boils con S, ¿verdad? Boils at 100 degrees. Entonces, boils, ya lo vamos a ver qué es. Y la número 8, ¿cómo queda? Water freezes at 100 degrees. Very good. Water freezes con S al final, pero como lleva una E, ya se dice freezes. Water freezes at 0 degrees. La número uno está fácil, ¿verdad? ¿Qué dice la número uno? Londres está en Inglaterra. ¿Y la número dos? El verano es caliente. ¿La número tres? Está caliente. Ella maneja muy bien. Ella maneja muy bien. La número cuatro.
Ellos abren la tienda a las 8 de la mañana. Ellos abren la tienda a las 8. La número 5. Linda, muy bonita. Chica muy bonita, muy bonita. Linda es una chica muy bonita. Muy bonita. Número 6, ¿cómo queda? Tengo mucho trabajo. Tengo varios trabajos. Tengo varios trabajos. Varios empleos. Job es como un empleo. Number 7, ¿cómo queda? El agua hierve a los 100 grados. Very good. El agua hierve a los 100 grados. ¿Y la número 8? El agua se congela a los 0 grados. Very good. El agua se congela a los 0 grados. Ahora hagamos las otras. My sister, ajá. Speaks English. Very good. Speaks. ¿Y qué dice allí en español? Mi hermana habla inglés. Good. Number 10, ¿cómo queda? He has a big apartment. Sí, se recuerda que este es irregular, ¿verdad? Tendría que ser he has a big apartment. ¿Qué? ¿Y en español? Él tiene un apartamento grande. Él tiene un apartamento grande. Número 11. Ajá. A triangle has three corners. Very good. A triangle has. Triangle has. Otra vez H-A-S, ¿verdad? Has. Okay. And, ¿cómo quedaría en Spanish? El triángulo tiene tres esquinas. Very good. Luego la número 12, ¿cómo queda? My birthday is in June. Very good. My birthday is in June. Number 13, ¿cómo queda? Books have a page. Esa no cambia, ¿verdad? Porque dice books, plural, ellos, esas cosas. Entonces, ¿y en español? Los libros tienen páginas. Good. Number 14, ¿cómo queda? Dogs are good friends. Are porque hablo de dogs, ¿verdad? De ellos, plural. They are. ¿Y cómo queda eso en Spanish? Los perros. Son buenos amigos. Good. Hey, la número 15, ¿cómo quedaría? I work hard. ¿Y en Spanish cómo queda esa? Trabajo duro. Todos aquí trabajamos. That's good, perfect. Hagamos el siguiente. Vaya, los que están acá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a negative. Quiero ver si solo esos son. Ok, I sit, ¿cómo sería en negative? I don't sit. Peggy washes. Peggy doesn't wash. Yes. Very good. Peggy doesn't wash. They go. ¿Cómo quedaría? They don't go. Very good. You watch, ¿cómo quedaría? You don't watch. Very good. He tries, ¿cómo quedaría? He doesn't try. ¿Qué es try? ¿Se acuerdan de eso? Intentar. Very good. We ask, ¿cómo quedaría? We don't ask. Very good. Mel and John learn. ¿Cómo queda eso? Mel and John don't learn. Very good. Mel and John don't learn. Porque es plural. Ellos. Mel and John don't learn. She starts. ¿Cómo quedaría? She doesn't start. Sin la S, por supuesto. Mm-hmm. iPhone. ¿Cómo quedaría? I don't phone. Sí. It rings, ¿cómo quedaría? It doesn't ring. It doesn't ring. Doesn't ring.
It doesn't rain. Very good. Entonces, esta es una buena práctica, vean, como para ver a tercera persona y cómo lo paso, cuál es el auxiliar y todo por el estilo. Mañana sí les estaría enviando algunos ejercicios para que practiquen los que tienen chance ahí, ¿verdad? La presente simple. La siguiente semana vamos a seguir practicando el presente simple, pero le vamos a agregar un par de elementos más, pero lo más importante es el presente simple. Más complicado. No, pre, más fácil. Y esto era lo más difícil que vamos a ver. Vaya, esta la vamos a hacer negativos también. A ver, ¿cómo sería la primera? My sister doesn't play golf. Very good. La we We don't go by train. We don't go by train. Cuando decimos by train es por tren. Nosotros no vamos por tren. Ok, la siguiente dice a snail. Ajá. A snail doesn't wear clothes. ¿Qué es snail? Caracol. Caracol, ¿verdad? Y wear clothes, ¿qué es ese? Vestir, usar ropa, ¿verdad? O sea, un caracol no usa ropa, así queda. You don't have a car. Very good. This man doesn't smoke. Just porque hablo de él, ¿verdad? They don't. Porque they no es tercera persona, solo es he, she. Sí. Ok, crocodiles. Ajá. Live in the sea. Don't live in the sea. Live, eso sería live. Cuando digo live es como estar en vivo, en directo, algo por el estilo, ¿verdad? O cuando hablo de vidas, las vidas que tuve en el pasado, algo por el estilo. Pero el verbo en sí es live. O lives, si está con tercera persona. Crocodiles, que yo creo que ya saben que es crocodiles. Don't live in the sea. ¿Qué es sea? El mar, ¿verdad? Porque allá la vida es más sabrosa. ¿Cómo quiere decir esa? It doesn't rain in summer. Very good. No llueve en verano. La siguiente, a penguin. Don't fly. Aquí es donde es bien importante ver el sujeto, ¿verdad? Porque es un pingüino, o sea, él, esa cosa, it, ¿verdad? So sería a penguin doesn't fly. ¿Qué es fly? Volar. Ok. Y la otra, la última queda. I don't like swimming. I don't like swimming. Very good. No me gusta nadar. I don't like swimming. Good. Vamos. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver. Sí, creería yo que no vamos a hacer esta, sino la vamos a hacer después. Igual yo le voy a estar mandando porque estas son de las mismas que yo envío. Ok, la pregunta del millón es, ¿hay preguntas? Do you have questions? Ahora fue repaso general del presente. Muy interesante la clase. Good. Si se siente así mejor, ¿verdad? Cuando uno ya sabe, sí hay dudas, pues que de repente digan, ya, ¿por qué, verdad? Pero por eso clarificamos, ¿verdad? Pero creo que hemos avanzado mucho porque en una semana hemos visto esto y lo vamos a seguir viendo. Después va a ser... Y ahorita vamos a la mitad del módulo 1, ¿verdad? A la mitad vamos ya, exactamente. De 6 módulos. Sí, creo que son 6 del básico, hasta donde tengo entendido. Entonces, sí, vamos a aprender mucho, van a ver qué es. Antes de irnos, pues vamos a pasar lista, por supuesto, ¿verdad? Let's see. Alma Lisette Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio.
Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Yeah. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. En primer lugar, no olviden que hay que hacer la tarea 10 y el examen de medio término. También recuérdense que mañana a las 8 yo estaré enviando esas notas. Necesitamos que estén hechos antes de las 8 de la mañana de mañana. Ya vieron que fácil, solo darle clic. Solo hay dos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cómo vamos a escribir, si le vamos a poner el punto es necesario, las mayúsculas, y si le ponemos un espacio de más o algo por el estilo, no se va. Si le pasa algo así, mejor borre todo, ¿verdad? Y vuelve a escribir y ahí lo manda. Ok, my friends. Okay. Any other questions? Okay. No question for very good. Entonces solo se queda Gabriel, que ahora le toca el 101, y pues los demás. Have a wonderful weekend. See you on Monday. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello, Gabriel. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, miren por acá. Nice. Bueno, mire, estos 101 son como en primer lugar para ver cómo vamos, si siente que vamos bien, si hemos avanzado. En segundo lugar, si tiene alguna pregunta, duda de cualquier tema. Y pues en tercer lugar, si hay que hay chance de practicar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo siente que vamos? Pues fíjese que yo siento que sí vamos bien, muy bien, porque lo único que creo que sí tengo que como practicar mucho porque a veces no me queda tiempo, pero sí he ido anotando todo lo que hemos ido viendo y pues siento que donde sí creo que tengo un poquito más de dificultades en las, cuando uno, en los posesivos. Ah, ok. En los posesivos. Con el verbo y cuando nombra a alguien. En eso sí siento que me ha costado entender. Ok, veamos ahorita eso. Tenemos dos tipos de posesivos que ya vimos, que uno es cuando lleva nombre y el otro es cuando no lleva nombre. ¿Le cuestan los dos, sí, o solo alguno? Los dos. Ok, vaya, el primero, quizá la parte importante es ese. Uno, el primero, lleva el nombre de la cosa, computadora, Carlos, mi tía, ¿verdad? El nombre. Y el otro no lleva el nombre. Esa es la diferencia más grande. O sea, que uno sí menciona el nombre, va puesto ahí en la oración, y en el otro no va. Ya se entiende de quién estoy hablando. Entonces, en el primero, en el que lleva el nombre, para hacer posesivo algo, lo que usted tiene que hacer es ponerle una apóstrofe y una S, a quien posee.
Y después, inmediatamente después de eso, de el nombre y el apóstrofe con la S, se pone lo que se posee. Esa es la estructura. Lo que poseo, quién poseo, con el apóstrofe y la S. Y luego lo que se posee. Por ejemplo, podemos decir a Gabriel's book. Entonces, Gabriel's S lleva el apóstrofe y la S. Es quien posee. Es el dueño. ¿De qué es dueño? De lo que va después, que es book. Entonces, el libro de Gabriel. Quizás la diferencia es que nosotros en español usamos de, ¿verdad? Esa palabra de. Pero aquí no va. No va el de. Simplemente recuerde de que va un nombre, puede ser cualquier nombre, y lleva un apóstrofe y una S, y lo que sigue es lo que se posee. Entonces, ¿quién posee? Y lo que se posee. Pongamos más ejemplos. Podemos poner Claudia's computer. La computadora de Claudia. Podemos decir Brian's house. La casa. La casa de Brian. De Brian, ajá. Y al primero le voy a poner el apóstrofe y la S. También hay que recordar que eso puede ir al principio, en medio, al final de una oración. Pero si usted ve un apóstrofe con una S en un nombre, en cama, en vaso, en Daniel, en Jesús, ese es un posesivo. ¿Qué posee? Que puedo, o sea que puedo decir House Brian's. No, primero quien posee Brian's house. Eso es lo importante. Quien posee va primero. Brian's es el dueño. ¿De qué? De la house. Brian's house. O sea, que como que va al revés. Nosotros decimos la casa de Brian. Entonces yo vengo en inglés y a esos dos le doy vuelta. Y al primero le pongo el apóstrofe y la S. Y luego el otro simplemente es lo mismo, ¿verdad? Así sería el del nombre. El del nombre. Que puede ser igual de cosa, ¿verdad? Yo puedo decir my pants color. El color de mi pantalón, ¿verdad? Puedo decir my car's seatbelt, el ¿cómo se llama? El cinturón de mi carro, ¿verdad? Puede serse también. El otro, la diferencia es que no se menciona. Es como cuando yo digo en español, mi libro, su carro, su casa, nuestra clase, su maestro, ¿verdad? Ahí, yo no estoy diciendo de quién, yo no digo Gabriel, no digo Carlos, nada, yo digo de él, pero no menciono de quién es. Entonces, esto se parece mucho a los sujetos, a los pronombres, cuando digo yo, ¿verdad? Tú, él, nosotros, en lugar de decir Gabriel, yo le digo usted, tú. Ahora, esta la diferencia es que estos son posesivos, tuyo, mío, tu carro, mi casa, ¿verdad? Entonces, es igualito. Yo no menciono quién posee. Solo digo my house, his car, her computer, our class. Entonces, la diferencia entre los dos es eso. En el primero yo digo quién. Yo estoy diciéndolo. Se entiende de quién es y qué es lo que posee. En el segundo, se entiende en teoría, en la conversación, se entiende de quién estoy hablando. Estoy hablando de ella, va a ser her. Estoy hablando de él, va a ser his. Si estoy hablando de nosotros, va a ser our. También mandé unos ejercicios de esos. No sé si los pudo hacer. Sí. Ok. Quizá lo que podría hacer también es eso. Puede revisar. Depende de cómo aprendamos. Nosotros todos aprendemos de maneras diferentes. Hay gente que le gusta escribir la fórmula y ahí se va haciendo ejercicios. Hay gente que le gusta practicar y practicar, ¿verdad? Hay gente que le gusta escuchar las explicaciones. Dependiendo de lo que usted quiera, todo se puede. Usted puede escribir la fórmula y escribir oraciones. Usted puede buscar en internet ejercicios con nombres posesivos o con adjetivos posesivos, ¿verdad? Y puede hacer ejercicio solo de eso para entender. Usted puede volver a ver la clase. Esta clase, por ejemplo, la puede adelantar hasta estos minutos para que vea la explicación. Puede ver la clase que vimos también en ese entonces y ver la explicación otra vez. Quizá es muy importante no quedarse con la duda. Tratar de hacerlo. El tema no es tan complicado y por eso no se ve
no se ve tanto, pues se ve una vez y ya. Pero yo entiendo que a veces en el habla española, ¿verdad? Cuando ya queremos entender y por qué no pongo esto y por qué no va así, es cuando a veces no nos queda claro. Igual, pues, como le comento, todos aprendemos de una manera diferente. Pero tiene recursos. Igual, si usted necesita algo de mí, me escribe y vemos, ¿verdad? Vemos qué le podemos, cómo le podemos ayudar. Pero sí es importante que lo vaya solventando. Lo importante y lo interesante es que usted se da cuenta de que le cuesta. Entonces ahí es más fácil, ¿verdad? Es más fácil decir, bueno, esto lo voy a practicar. Sería solo de practicarlo, pensaría yo. No sé si tienes okay. Alguna otra pregunta. Sí, tengo otra duda. Fíjese que yo en lo personal siento que lo que me cuesta es hablar, porque siento que le entiendo. O sea, a la hora que usted lo está explicando, siento que sí le entiendo. Pero a la hora de yo hablarlo, siento que me cuesta. No sé si me puede decir cómo puedo ir mejorando eso o algún ejercicio que yo puedo ir tomando a la hora para practicar más que todo el hablado. Mire, esos son procesos. Ahorita es un poco difícil porque estamos en el básico, ¿verdad? Y sí, a veces queremos decir tantas cosas, pero de repente nos falta una palabra, un verbo, algo, ¿verdad? O la estructura, no nos acordamos. Entonces, en el proceso de aprendizaje para poder hablar, lo más importante es practicar. Que usted practique, que hable, que se lance, ¿verdad? Y que se corrija, ¿verdad? Eso es importante. Quizá en el proceso también va eso de primero entender, cuando usted entiende por qué se hace algo, cómo se hace, ya es solo de practicar. Después puede ir practicando la gramática en ejercicio y hablar. Para poder hablar hay incluso aplicaciones en las que usted le puede escucha un verbo o escucha un pequeño video de unos 20 segundos, luego usted se graba y compara. Eso es algo muy útil. Hay herramientas también fáciles de utilizar, por ejemplo en Google. Si usted habla un documento de Google, arriba va a ver, creo que en herramientas está, usted puede ver un microfonito y usted le puede dictar al documento. Y eso lo puede poner en inglés. Entonces viene usted y agarra una lectura fácil como la que vimos y le dicta. Y si el micrófono, si usted tiene que dictárselo tranquilo, ¿verdad? Sin ir corriendo. Y si lo que escribe Google no es correcto, es porque lo dijo mal, ¿verdad? Entonces, herramientas así existen muchas. Y en la clase sería practicar. También poner atención cómo dicen los demás las cosas. Porque también escuchando podemos nosotros empezar a repetir, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, sí. Entonces, creo que sí, ahí sería. Okay, perfecto. Mi grande duda. Perfecto, me llega. Lo bueno es que vamos avanzando, como le digo, y es importante, pues, ir haciendo eso, avanzar, y pues estamos a la orden para lo que necesite. Ok, teacher. Ok, very good, Gabriel. It was a pleasure. You have a good night and see you on Monday. Okay, good night, teacher. Bye bye now. Bye bye.